Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Primero que todo, seguramente ya os habéis dado cuenta de que he estado unos días sin subir vídeo y es que he estado muy liado durante estos días con un evento que os dejo por aquí y en la caja de descripción. Me ha tenido muy liado, pero ha sido muy bonito y ya estoy por estos lares. Además, pretendo que este sea un vídeo muy cortito porque os quiero recomendar una cosita. Efectivamente, esto es un recomendación de informático. Hoy os voy a recomendar una aplicación llamada Facebook Lite o Facebook Lite, como lo queráis llamar. Pero Mario, si ya la recomendaste. Por aquí os dejaré el vídeo en el que la recomendé, pero es que antaño había que hacerlo de una manera muy enrevesada. ¿Por qué? Porque esa aplicación no se encontraba en la Google Play o Play Store. Desde aquí un mensajito para Google, por favor no cambiéis cada 2x3 el nombre de vuestras aplicaciones. ¿Vale? El caso es que Facebook Lite está en la Play Store, la podéis descargar perfectamente y no tenéis que hacer el proceso tan enrevesado que hice en el primer vídeo, que eso era apoteósico. Y antes de descargarla os voy a explicar qué es Facebook Lite. ¿Tenéis un teléfono antiguo? ¿Uno de esos teléfonos que cada 2x3 os está pidiendo memoria porque no puede ni con su alma? Aquí un sufridor de ese tipo de teléfono. Y también utilizo Facebook, lo que pasa que la aplicación normal pues requiere demasiados requisitos del teléfono y mi teléfono no puede con su alma. Por favor, ¿por qué hacéis unas aplicaciones tan pesadas y tan... Antiguamente, antaño, se miraba por los requisitos de un computador, de un teléfono para diseñar programas eficientemente. Ahora no, esto es un viva la pepa ya, ¿eh? Pero la propia compañía Facebook se ha dado cuenta de que hay mucho teléfono antiguo que no puede con su aplicación normal y han hecho una versión rebajadita, que es la de Facebook Lite. Esta última hace unos meses no estaba disponible en todos los países, solamente en algunos países de Asia, América y tal. Actualmente ya es una maravilla porque la podemos encontrar en la Play Store y descargárnosla tranquilamente. Una aplicación que ocupa un mega, si acaso, un mega, no llega ni a dos. Está muy recortada, pero tu teléfono que no puede con la mayoría de aplicaciones lo va a agradecer, la va a ejecutar, te va a dar hasta un beso. ¿Y cómo la instalamos? Pues nada, os lo voy a enseñar. El proceso de instalación, ¿eh? Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la Play Store, que estará, pues, donde están todas las aplicaciones. Aquí, yo tengo un acceso directo sacado, pero lo voy a hacer con el proceso más o menos estándar. Play Store, la ejecuto. Se abrirá algún día. Una vez que la tenemos abierta, pues buscamos Facebook Lite o Facebook Lite, como lo queráis llamar. Facebook Lite. Y la primera aplicación nos aparece. La segunda, la aplicación de Facebook normal y corriente. Y la primera, la que hemos buscado. Mirad, está hecha por Facebook. No es una aplicación que haya hecho un tercero. No, no. Facebook, de verdad. Le damos a instalar. Y aquí nos pide toda la, bueno, todos los permisos que requiere. Pues tiene que acceder a un montón de cosas. Nosotros vamos a fiarnos ciegamente de Facebook porque es una empresa que tiene una ética con los datos personales nuestros maravillosa. ¡Aceptamos! La vamos a ver con el resto de aplicaciones como Lite o Lite, como la queráis llamar. No Facebook Lite, sino Lite. Es solamente, bueno, pues utilizan el apellido. Ejecutamos. Y aquí simplemente meteremos nuestros datos, el correo electrónico y la contraseña. Yo voy a iniciar la sesión y os voy a mostrar mi página de Facebook, cómo se vería desde aquí, que es muy bonita. Y así se vería mi página de Facebook en Facebook Lite. A ver, lo que tenéis que tener en cuenta es que Facebook Lite es una aplicación muy recortada. No es como la aplicación de Facebook normal. Diferencias entre ambas. La aplicación de Facebook normal te permite ver las fotos, ampliarlas y tal. Facebook Lite te permite verla y ampliar un poquito. Está recortada en eso. Respecto a los vídeos, la aplicación de Facebook normal sí que te permite reproducir vídeos. Sin embargo, Facebook Lite no. Te aparece ahí el enlace, pero no te permite verlo. Si quieres que tu teléfono, que no puede con su alma, explote, le puedes instalar la versión de Facebook normal y corriente, pero si quieres que tu teléfono vaya decentemente, no va a ir bien, va a ir decentemente, pues le puedes poner Facebook Lite. Yo la estoy utilizando en mi teléfono Mobris. Está estupenda. Así que nada, totalmente recomendada esta aplicación, Facebook Lite, disponible en la Play Store. Y bueno, pues poquito a poco os iré recomendando aplicaciones y cosillas así, varias y variadas en el canal. Pues yo que sé, que os pueden solucionar la vida, ¿no? Y esas cosas. Qué facilidad de palabra tengo, por favor. Por el momento, si te ha gustado este vídeo, puedes darle a me gusta y difundirlo por todas tus redes sociales. También te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Más que nada, porque si no lo haces, tu teléfono móvil te pedirá y te rogará que le instale Facebook Lite, aunque tengas y pueda ejecutar perfectamente la aplicación de Facebook normal, te lo va a pedir. Y además, te mostrará constantemente este vídeo hasta que le instale y te suscribas. ¡Qué movidaca! Así que yo que tú me suscribiría. Y ya está, yo me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo.